Más de 100 llamadas para atender riñas recibieron las autoridades durante la celebración de la Nochebuena. Los casos de intolerancia con relación al año anterior aumentaron. Decirles que nosotros a lo largo y ancho del fin de semana atendimos aproximadamente 2.550 llamadas. De estas 2.550 pudimos evidenciar que se contextualizaron, se materializaron más de 156 riñas. Producto de esto hubo gente lesionada por falta de la intolerancia, por falta del respeto a las mismas personas. Desafortunadamente, en estas fechas, donde aparentemente debe ser de recogimiento, de encuentro, de paz, la ingesta de alcohol está cumpliendo desafortunadamente con algunos desastres, hay que decirlo así. Hubo bastantes riñas intrafamiliares, hubo bastantes riñas entre vecinos y pudimos atender y soportar muchos de estos episodios. El caso más relevante de intolerancia fue el de un hombre quien en medio de una pelea habría recibido un golpe con una silla en la cabeza, lo que le ocasionó la muerte. Como ayer, desafortunadamente, en el sector del barrio San Silvestre, se presenta una riña entre vecinos, al parecer miembros de la misma familia. Estamos tratando de establecer las características de modo, tiempo y lugar con el fin de tomar un indiciado directo y poder establecer las causas de este homicidio, de la muerte de esta persona. Al parecer le fue golpeado con una silla a la altura de la cabeza, ese señor cae y aparentemente al momento de caer se golpea en su cabeza y posteriormente fallece. En otros hechos presentados durante la celebración de la Navidad, pero esta vez en la población de San Pablo Sur de Bolívar, un menor de 14 años murió por inmersión y un hombre quien al parecer había integrado las filas del ELN fue asesinado. Fue hallado un cuerpo sin vida, el cual presenta impactos con arma de fuego. Esta persona al parecer hizo parte del Frente de Héroes y Mártires de Santa Rosa, sin embargo, ya nuestro personal de policía judicial el día de ayer aportó algunos elementos materiales probatorios en el momento de hacer la inspección a cadáver, el cual nos aportará el esclarecimiento de este hecho que lamentablemente deja a esta persona muerta en esta jurisdicción. Las autoridades pidieron a los ciudadanos cordura a la hora de celebrar para que la fiesta de fin de año no termine en tragedia.